3 con Javier Frick, que tiene buen rendimiento el de Torque desde el 4. Se va a largar, largaron. Con Álvarez Neumáticos, distribuidor oficial Pirelli. Le vuelve a picar bien Frick por afuera, pero Rod por adentro se fue como una tromba a la punta de la carrera en la recta Sidecar. Con Campo, que está tercero, se juntaron los de Torque, porque el segundo es Frick. Pasa la máquina de Rod, pasa Frick, pasa la máquina de Leandro Campos. Ahí está pasando la máquina de Juan Pablo Bray, el puntero. En la recta opuesta, cómodo, se levantó el auto de Frick en la 2. Dar Sur, importador, distribuidor, expertos en climatización. Acá viene el ruso acelerando todo. En la recta N, cumple una nueva vuelta. Pasa Frick, pasa Campos, pasa la máquina de Bray. Acá viene pasando Gastón Benítez. El puntero está en la 3, en el corazón de boxes. Rod va en busca de un buen tiempo y cumple otra vuelta. Bosch Técnica, líder en climatización de viviendas, comercios e industrias. Y ahí está la lucha entre los coterráneos, porque Leandro Campos lo tira en la curva. Bosch Técnica, Frick casi se lo lleva por delante, pero ahora acelera Frick en la recta Sidecar. El puntero en la 3, viene para la 4 el ruso Rod. Comienza con el pie derecho porque entra en la última vuelta de carrera. Acá viene la máquina siempre de Frick, la de Campos. Ahí viene Juan Pablo Bray. Acá viene peleando entonces la lucha del doctor Di Giglio con la máquina de Gastón Benítez. Ahora el puntero está en la curva, va a ganar, ganó Claudio Ross, segundo Frick, tercero Campos.